la hamburguesa. Lo que queráis, bueno, si quieres. Bueno, daros las gracias por estar aquí, por venir. Y la charla es de 30 minutos, luego habrán 15 minutos para preguntas. Y bueno, tenéis ahí post-its para dar feedback de la charla luego, si queréis, en la puerta. Y nada, muchas gracias y adelante. Vale, pues primero de todo, buenos días. Gracias también a la organización por organizar todo esto, que lleva bastante trabajo. Y hoy hemos venido a hablar de un caso real en el que nosotros trabajamos en una compañía que se llama Eventbrite. Ahora metemos la cuña publicitaria, pero va a ser de 5 segundos. Nos dedicamos a la venta de entradas. Y la parte importante de la charla es cómo partimos de un MVP que metimos en el monolito y cómo es el flujo casi de desarrollo, de producto, de pensar un poco cómo sacamos eso a un servicio para hacerlo más extensible ya. Presentarnos los dos. Él es Sergi, yo soy Jorge. Trabajamos los dos en Eventbrite y trabajamos los dos también en un equipo que se llama Listing. Nuestro equipo se dedica a la página del evento, donde se pueden ver la descripción de un evento, las fotos y todo esto, y es un poco la antesala de cuando das al botón de comprar, pues ahí acaba nuestro vertical, por así decirlo. Y eso ya se lo pasamos a otro equipo. La cuña. ¿Qué es Eventbrite? Pues muy resumidamente nos dedicamos a poner en contacto a organizadores de eventos con gente que quiere ir a eventos. Ese es el resumen más resumido. Y unos entran a crear el evento y a poner a la venta sus entradas, y otros entran buscando qué hacer ese fin de semana y compran las entradas. Y el lema un poco es este, de que juntamos a las personas a través de eventos en vivo. Está un poco desactualizado porque esto era al principio, ahora también juntamos a las personas a través de eventos online, entonces, pero bueno, eventos. La agenda es súper breve, vamos a empezar introduciendo un poco... Bueno, el producto la feature que queremos, de la que queremos hablar de la arquitectura, el camino que nos ha llevado por todo este peregrinaje de sacar ese trocito a un servicio y demás. Y creo que la parte más importante es la última, que es aprendizajes por el camino. Y falta la 6, que es el turno de preguntas. O sea que cualquier cosa que tengáis la pasáis por ahí. Vale, pues ¿de qué os vamos a hablar? Concretamente, ha dicho Jorge que vamos a hablar de una funcionalidad. Por daros un poquito de contexto, os vamos a explicar exactamente en qué consistía para que entendáis un poco luego decisiones que hemos tomado, ¿vale? Lo que ha comentado Jorge, realmente esta funcionalidad se implementó primero en el monolito de Eventbrite, luego se quiso extender, se quiso sacar a un servicio donde pudiera ser consumido por otras partes del producto. Entonces, creemos que lo interesante fue cómo a través de un proceso que hicimos muy iterativamente conseguimos sacarlo sin ningún tipo de downtime y finalmente pues pudiendo servir exactamente la misma información, digamos, pero desde un servicio externo. Entonces, para que tengáis un poquito de contexto, el servicio se llamaba Urgency Signals y al final venía a ser pues, lo que suena, ¿no? Señales de emergencia. O sea, son labels, seguro que lo habéis visto en otros marketplaces, como en Amazon, ¿no? De quedan muy pocas unidades, compra rápido. Se trata de generar una sensación de emergencia para que se compre, digamos, en este caso, un ticket para ese evento. Entonces, como hemos comentado, primero se implementó un MVP, una prueba de concepto que queríamos validar simplemente si tenía sentido meter las Urgency Signals en el producto de Eventbrite. Y lo hicimos para una parte muy concreta, que era la página de listing, que he comentado Jorge que es donde trabajamos. Entonces estaba como muy acotado a esa parte. Si queríamos extenderlo, en caso de que hubiera éxito, pues había que hacer como una adaptación, ¿no? Entonces validamos que eso tenía sentido, que a nivel de negocio era positivo, y ahí es cuando decidimos que había que sacarlo. Entonces eso es lo que veis en la captura de la derecha, este Just Add es como se verían las Urgency Signals. Aquí tenéis otro ejemplo, pero yo creo que más o menos os hacéis una idea. Y nada, entonces, en esta transición, pues nos planteamos cómo tenía que ser ese servicio, qué requisitos tenía que cumplir. Entonces, aquí os los voy a escribir un poco resumidos, pero para que entendáis luego todos los pasos que hemos dado, por qué los hemos dado y dónde venían, ¿no? Entonces,
Primero, evidentemente, el servicio tiene que estar disponible para ser consumido desde otras partes del producto. O sea, haceros una idea que el monolito de Bembrake es Python, pues el Urgency Signal se implementó como un módulo Python y esa, la reutilización era llamarlo desde otra parte del código y ya está, ¿no? Pero no había una capa, digamos, que sirviera hacia afuera esa funcionalidad. Entonces, tenía que estar disponible para otras partes del producto. Luego, esto es importante, hemos hablado todo el rato monolito. Un monolito tiene unas cuantas contras, ¿no? Y una de ellas es que los equipos no son dueños de cuándo se despliega, por ejemplo, ese monolito, porque hay muchos equipos trabajando en él. Y lo que sí que queríamos era que el servicio que resultase de aquí, nosotros como equipo de listing tuviéramos ese ownership de decidir cuándo se despliega y cómo se despliega. Luego, hemos dicho que queríamos extenderlo a otras partes del producto. Entonces, en lugar de las señales de un único evento, tenían que ser para varios eventos a la vez, ¿no? Imaginaros un buscador donde se listan varios eventos y quieres decirles que quedan pocas entradas, ¿no? Pues tenía que aceptar ese caso de uso. Autenticación y autorización, teníamos que ser capaces de controlar quién nos consumía, qué partes del producto nos consumían. Luego, no tenía que ser público, es decir, solo se tenía que poder consumir desde el propio Eventbrite, otros servicios de Eventbrite, no podía estar accesible a Internet. Tenía que ser escalable y rápido, adaptarse a los picos de tráfico, etcétera, y hacerlo muy rápidamente para no afectar a los tiempos de esas otras partes del producto. Importante, tenía que estar aislado en el sentido de una caída en el monolito o una caída en Urgency Signals no podía suponer que la otra parte se viera afectada, ¿no? Y luego, por último, por la naturaleza, y por eso os hemos contado de qué feature se trataba, la información tiene que estar muy fresca, tiene que tener la información con la que calculas esas señales muy rápido, ¿no? Porque no tendría mucho sentido que pusiéramos quedan pocos tickets para un evento que ya está vendido, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, con todos estos requisitos, ahora sí que vamos a contaros un poco qué montamos para poder conseguirlo. Perfecto. Pues simplificando mucho la infraestructura de Eventbrite, lo que tenemos aquí es un usuario, hace una petición al servidor y ese monolito por debajo tenemos una base de datos, ¿vale? En nuestro caso usamos Aurora, pero da un poco lo mismo. Es una base de datos muy grande, un monolito muy grande en una máquina muy grande. La primera versión de esta feature de Urgency Signals, pues la integramos dentro del propio monolito. Entonces, teníamos aquí un módulo dentro de Django, en nuestro caso, y desde la otra aplicación, desde la aplicación de listing, pues lo llamamos vía código Python. Y seguíamos utilizando pues acceso directo a la propia base de datos. Entonces, saber que hay pocos tickets es tan fácil como ir a la base de datos, porque estoy en el mismo monolito, preguntar, oye, quedan pocos tickets, y ahí tengo la respuesta. Cuando nos queremos llevar esto a un servicio, pues lo que queremos hacer es recortar esa parte, la sacamos fuera, y otra de las cosas que decía Sergi antes es que queremos estar como aislados. Entonces montamos nuestra propia base de datos y el servicio está fuera. Entonces ahora nos comunicamos a través de una API. Disclaimer importantísimo, vamos a estar todo el rato hablando de Eventbrite, de Amazon y demás. Esto es aplicable lógicamente a cualquier tipo de cloud, si tenemos nuestra propia infraestructura o lo que sea, ¿vale? Pero solo por quedar claro que vamos a hablar de lambdas, cualquier cloud provider tiene funciones, o sea que no preocuparse por eso. Vale, y ahora sí, ¿cómo hemos conseguido esto? Pues rememorando un poco los requisitos, el primero que decíamos era que tenía que estar disponible desde otras partes del producto. Entonces, esto significaba que nos tenían que consumir otros consumidores que no nos estaban consumiendo hasta ahora. Entonces, lo primero que hicimos fue definir un contrato del API para que, digamos, todo el mundo tuviese claro qué iba a devolver ese API y, sobre todo, qué iba a aceptar como entrada, ¿no? Entonces, esto nos servía para validar con el resto de consumidores que iban a cubrir sus casos de uso, y dos, esto además nos ayudaba a nosotros, o ayudaba en general a quien quisiera integrarse, porque OpenAPI es una especificación, digamos, se puede seguir para definir contratos. Existen múltiples editores, algunos de ellos incluso te permiten interaccionar con la propia API, con lo cual es bastante cómodo. Y cosa también bastante útil, te permiten incluso generar clientes de forma automática, con un clic, básicamente.
En nuestro caso no lo utilizamos, pero bueno, entendimos que era algo que podría ser bastante útil. ¿Y qué hicimos con ese OpenAPI? Porque os hemos dicho que queríamos seguir como un proceso muy iterativo, ¿no? Y que, pero que intentar siempre como tener un end-to-end funcionando, ¿vale? Entonces, lo que hicimos con ese OpenAPI es metimos una pieza de AWS, que es API Gateway, un proxy reverso, ¿vale? Que básicamente lo que hacía era devolver una respuesta como moqueada, hardcodeada, que simplemente cumplía con ese contrato. Entonces, a nivel end-to-end, ya estábamos sirviendo una respuesta, ya estábamos, de hecho, si nos volvemos un poco a los requisitos, ¿no? Estábamos devolviendo una respuesta, éramos dueños de cuando desplegábamos esa pequeña infraestructura que habíamos hecho. Imaginaros un posible futuro consumidor que se va al monolito, pone una feature flag y para ir desarrollando ya puede decidir si llama a nuestro servicio o tira por el código anterior, ¿no? Eso ya se podía hacer en este punto. Y además como que ya estábamos cubriendo otros casos de uso, ¿no? Porque lo hemos puesto un poco en amarillo porque la respuesta está hardcodeada, no es información real, pero ya estamos sirviendo las señales para varios eventos al mismo tiempo. Y el siguiente paso, el siguiente requisito que queríamos atacar era la parte de autenticación y autorización. Para ello nos vamos a seguir basando en esta pieza porque un API Gateway al final pues, recibe peticiones y toma decisiones básicamente hacia qué backend va a manejar esas peticiones. Hasta ahora estamos utilizando una integración que se llama Mock Response, de hecho, porque te hace explícito que va a devolver una respuesta moqueada, pero lo puedes conectar contra una Lambda, lo puedes conectar contra una máquina de C2, puedes hacer hasta un proxy a una URL de Internet y te hace de proxy. Y en este caso estamos utilizando una de las dos, Amazon te da como dos sabores de API Gateways, estamos utilizando REST, porque vamos a hacer un API pseudo REST. Y nos vamos a aprovechar también de que esta parte de API Gateway pues nos va a validar los parámetros que llegan de las requests. Entonces vamos a poder tomar decisiones en base a eso, por ejemplo, hacer filtrados sin tener que llegar a un backend. Podemos hacer la sanitización de los parámetros en este punto. Como decía, esta pieza lo que hace es enrutar respuestas desde y hasta un backend. Y también se encarga, que por eso lo hemos metido aquí, de hacer una autorización y una autenticación, ¿vale? Siempre lo digo al revés, pero autorización es que tú quieres que alguien te pueda llamar, le das como permiso, y autenticación es quiero saber quién me está llamando, ¿vale? Por resumir. Y también vamos a aprovecharnos de esta pieza con la segunda parte de autenticación para añadir rate limit a consumidores, ¿vale? Basados en API keys y usage plans. Por hablar un poco del ejemplo, esta es la parte de autorización y aquí lo que le estamos diciendo es, nuevamente, esto es una policy de Amazon, ¿vale? No es lo más amigable de leer, pero está ahí. Y lo que estamos diciendo aquí es que para el recurso barra urgency signals barra event barra batch, eso es un endpoint. De hecho, es un endpoint con el verbo get, ¿vale? Podríamos tener una policy para get y otra para post. Pues estamos dando permiso al principal con ese identificador, ¿vale? Entonces, de esta manera le decimos a nuestra API, a partir de ahora, solo nos va a poder llamar al servicio de checkout, por ejemplo. Si nos intenta llamar al servicio del buscador, pues resulta que no nos va a poder llamar. Y la forma de integrarse con esto de otros equipos para pedirnos permiso, pues básicamente es una pull request que se añade en esa lista, ¿vale? Sería tan fácil como eso. Y en el caso de hacer ese rate limit, como también otra de las partes que estamos utilizando de API Gateway es identificarse con un API client, pues sabemos interpretar, pues esta petición me viene de checkout, esta petición me viene del buscador. Y podemos, digamos, añadir rate limits y decir, pues al buscador le doy presupuesto de 1000 peticiones por segundo y al checkout le doy de 10.000 porque me interesa más. Entonces podríamos como bloquear y hacer esos rate limit a nivel de cliente también. Y con esto habríamos completado un poco, satisfecho el requisito de autenticación y autorización. Vale, y luego hemos comentado que el servicio solo se debe poder consumir por otras partes de otros servicios de Eventbrite. No tiene que estar expuesto a Internet, digamos. Entonces, para eso nos apoyamos en una pieza más de AWS. Sabemos que estamos hablando mucho de AWS, pero al final lo metimos dentro de una red privada. En AWS se le llama VPC a este concepto.
Y básicamente, utilizando lo que en AWS se llama VPC, muy básicamente un punto de entrada a esa red privada, digamos que todos los recursos desplegados dentro de esa red, nosotros podemos permitir definir desde dónde se nos puede consumir, ¿no? Y quién nos puede consumir. Entonces, con eso conseguíamos que únicamente los servicios que estaban autorizados, digamos, a llamarnos, nos llamasen, con lo cual el servicio ya no estaba expuesto a Internet y cumplíamos con ese requisito. Vale, pues el siguiente requisito que queríamos cumplir era ser escalable, ¿vale? Entonces, escalable y rápido. Vienen un poco de la mano, pero centrándonos en la parte de escalabilidad, hasta ahora teníamos solo hasta aquí, teníamos una API Gateway, digamos que una API Gateway tonto, no hacía más que devolver respuestas hardcodeadas. Ahora lo que hacemos es añadimos una parte de computación, ¿vale? Un servidor. Esto podría ser una instancia de C2, podría ser un contenedor Docker de ECS, en nuestro caso utilizamos lambdas. ¿Por qué utilizamos lambdas? Pues porque escala súper rápido y porque era una funcionalidad, ahora lo veremos, súper chiquitita. O sea, vamos a coger, o sea, lo que hace la función es, se va a Dynamo, o sea, se va a la base de datos, hace una query súper básica, se trae los datos, masajea un poco la información y devuelve un JSON. Entonces no necesitábamos tampoco un mega framework y demás, y nos encajaba como muy bien la parte de tener lambdas. Y en este caso, esas lambdas reciben directamente el tráfico, las peticiones desde el API Gateway, y ahora en este momento ya es la lambda quien está devolviendo una respuesta. Sigue siendo hardcodeada, ¿vale? Porque todavía no tenemos base de datos en esta pantalla, pero la respuesta la sigue manejando aquí. Entonces podríamos poner lógica incluso condicional de si me pides tal event ID, te devuelvo que tiene urgency signal, si otro no, por ejemplo. Y con eso ya somos escalables, tan fácil. Vale, y nada, también habíamos comentado que queríamos ser rápidos, ¿no? O sea, si hacemos un poco, echamos la vista atrás, en cada uno de los pasos que hemos dado, seguimos como teniendo el end-to-end en todo momento. No dejamos de servir una respuesta, no dejamos de estar accesibles, etcétera, ¿no? Y eso era como muy importante. Entonces, ahora queremos añadir una pieza más, que hemos dicho que, evidentemente, esa información de, oye, qué urgency signals están activas para este evento, tiene que venir de algún lado, ¿no? Entonces, añadíamos una pieza más, pero que tenía que ser rápida y además tenía que seguir siendo escalable, no pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro caso era la capa de persistencia, ¿no? Escogimos DynamoDB porque es una base de datos no SQL. Nosotros nos encajaba por cómo la íbamos a ir rellenando, que luego os lo explicaremos. Pero, entre otras cosas, tiene un rendimiento muy grande, o sea, es muy rápido, ¿no? O sea, estamos hablando de alrededor de 6 milisegundos para recuperar 50 registros, items. Autoescala, digamos, de forma nativa, por decirlo así, con lo cual nos encajaba muy bien. ¿Y cómo manteníamos ese end-to-end que estábamos todo el rato diciendo cuando teníamos una base de datos que no tenía ningún tipo de información? Pues bueno, estábamos aún desarrollando, lo que hicimos fue insertamos una serie de registros de forma manual en la base de datos, de forma que, sabiendo que cualquier consumidor que nos pregunte por ciertos eventos, le íbamos a devolver una respuesta, pero ya digamos con todo el flujo de la petición que sería finalmente. Y nada, o sea, ahora evidentemente la lambda ya lee esa información de la base de datos, no devuelve una respuesta moqueada, sino que ya es una información pseudo real, basándose en la información que hemos insertado manualmente en la base de datos. Así que ya seguimos siendo rápidos, pero además ya estamos aislados del monolito porque tenemos nuestra propia fuente de información, nuestra capa de persistencia, y no dependemos del monolito, ni el monolito depende, digamos, de nosotros para poder servir las urgency signals. Vale. Bueno, somos rápidos de arquitectura, creo que vamos a tener que ser rápidos de charla también. El siguiente, hasta ahora tenemos los datos, hay una persona metiendo los datos a mano, eso no escala mucho. Entonces, lo que vamos a ver en el siguiente paso, ya es la última foto de esta arquitectura, es cómo poblamos esa base de datos. Para eso añadimos más lambdas que estaban especializadas en la ingesta, ¿vale? de datos. Al principio ponía que teníamos una base de datos donde se están guardando los eventos, cada vez que se compra una entrada se guarda allí. Nosotros tenemos una base de datos apartada y básicamente queremos conectar esas dos bases de datos para tener como una especie de proyección
de esa información. Para ello utilizamos unos topics de Kafka, y estos topics de Kafka, bueno, Kafka al final es un broker de mensajes al que tú le tiras mensajes, y de un lado tienes a alguien escribiendo, publicando mensajes en esos topics, que son como canales, y del otro lado tienes gente escuchando a esos canales, pues a la información que le interesa. Del lado de quién está publicando esos canales, utilizamos un software que se llama Maxwell, es open source, pero simplificándolo muchísimo, es alguien está vigilando la base de datos del monolito, y cada vez que hacen un cambio en esa base de datos, véase, añade un nuevo registro, actualiza un registro, lo que sea, pues publica un mensaje en un topic de Kafka. Y nosotros lo que hacemos es, añadimos ahí una lambda, escuchamos, ¿vale? Y cada vez que en el topic de ticket se hace una modificación, pues nosotros cogemos esa información y actualizamos nuestra proyección. Y de esa manera como que tenemos separadas las dos bases de datos, pero al final con información bastante fresca. Y pues ya tenemos el proyecto hecho. Entonces aquí, esta es un poco la foto final, ¿vale? De aquí para allá es el flujo de consumo, por así decirlo, ¿vale? De un cliente web hace la petición, se viene a la base de datos y da la información, y de aquí hasta aquí es el flujo de cómo actualizamos esa base de datos, ¿vale? Aquí hubo vítores, ¿vale? Todo iba muy bien, pero hubo ahí un pequeño sustillo, ¿vale? Esto es lo que habíamos contado al principio, de que nos habíamos puesto de acuerdo con otros clientes de, oye, este es el API, nos vale a todos, a nosotros como los dueños. Y aquí había un detallito, que es eso de ahí, que es manejo de public event IDs, ¿vale? Ese public es muy importante. Entonces, digamos que nosotros desde nuestro lado estábamos manejando un identificador en un formato, y los que nos consumían estaban esperando un identificador en otro formato. Cualquier símil con un túnel y trenes para otro día. Gracias a tener todo lo que vamos a contar ahora del flujo de desarrollo y demás, pues esto se arregló en menos de una hora o algo así, y pocas horas antes de salir a producción, bien, o sea, de hacer el rollout bien, ¿vale? Cuada para otro tema. Entonces ahora vamos a hablar justo de eso, de cómo trabajamos en este proyecto. Vale, voy a acelerar un poquito. Cosas a tener en cuenta que seguimos nosotros. Teníamos en el mismo repositorio tanto la infraestructura como el código de negocio. No lo hemos dicho, pero toda la infraestructura que os hemos ido contando estaba definida como código, lo cual nos permitía testearla y además nos permitía replicarla tantas veces como quisiéramos de forma bastante fácil. Y es algo que aprovechamos y ahora os contaremos cómo. Nosotros utilizamos CDK, que es el framework de AWS, digamos, pero que hay distintos frameworks para escribir infraestructura como código. Nada, esto es un ejemplo de cómo se crea una tabla, no tiene más historia, y importante lo que os estábamos comentando de esa infraestructura, yo como desarrollador, éramos capaces de desplegar un stack entero con todos los recursos para poder probar nuestros cambios, ¿vale? Porque realmente ahí, si os dais cuenta, esta infraestructura está Sergi, soy yo, Jorge tenía el suyo, esto el entorno de desarrollo, éramos capaces de levantarlo, hacer las pruebas que quisiéramos y borrarlo. Y al final lo bueno que tiene vivir en cloud es que tú pagas por lo que usas. Entonces, cuando termina esto lo borras y lo destruyes y no cuesta dinero. Importante, lo metimos en el flujo de CI. Nosotros cada vez que queríamos desplegar un cambio, levantábamos una infra, comprobábamos que ese cambio funcionaba en una infraestructura, digamos, real, un entorno prácticamente real, y en el caso de que no, rollback, y aquí no ha pasado nada. De hecho, esto es un poco el pipeline. Nada, cualquier merge a main se va desplegando en los distintos entornos y lanzábamos en esos entornos efímeros, que es como le llamamos, unos smoke tests que venían a validar que el contrato está correcto, que no nos hemos cargado nada, que el sistema sigue siendo capaz de devolver una respuesta. Y además, si llegábamos a producción, en el último paso, hacíamos canary releases, que básicamente significa, yo despliego la nueva versión de la aplicación, le meto el 10% del tráfico, y si durante 5 minutos todo ha ido bien, entonces se promociona el 100% del tráfico. Y si no, de nuevo rollback automático. Entonces era completamente desatendido, digamos, que llegas a un cambio a producción.
Bueno, y por último, la parte de learnings. O sea, aquí estamos después de enterarnos de lo de los public IDs, que nos dio un poco de drama, pero aprendimos bastante en este proyecto. Los aprendizajes son un poco ahí tirados, ¿vale? No tienen conexión, tienen conexión con el proyecto, pero al final son como, pues, la parte de arriba es en cuanto a manejo de lambdas, ¿vale? Cuando trabajas con lambdas, por defecto te pone una capacidad, la única característica que puedes configurar en una lambda es la memoria. Por defecto creo que viene, vamos, si no dices lo contrario, te lo activa en modo desarrollo, que son como 128 megas. Tú compruebas cuánto estás haciendo uso de memoria. Nuestra aplicación era muy, muy básica. Íbamos muy sobrados de memoria. Aún así, en el momento que le enchufamos tráfico de producción, vimos que aquello se atascaba bastante más de lo esperado. Veíamos las gráficas de memoria, todo perfecto, hasta que acabamos investigando un poco más y descubrimos que únicamente subiendo la memoria, aunque veas que tienes la memoria satisfecha, subes la memoria, pero eso tiene un huevo de Pascua por ahí, que es esa memoria lleva de la mano también impacto en CPU, impacto en network. Entonces, básicamente estamos poniendo una máquina más grande para eso. Y con ese cambio, pues fue como si hubiésemos quitado un sleep del código. Pero la setting, ¿vale?, era memoria. La setting es memoria, sí. La segunda y la tercera es relativo a la parte de ingestión de datos. Nuevamente, estamos escuchando de unos topics de Kafka y queremos tener información en tiempo real. Entonces, tenemos muchos mensajes en el topic de Kafka y nosotros tenemos unas lambdas. La métrica que hay que vigilar para ese caso es una que se llama offset lag, que es como la diferencia entre el mensaje que tú estás manejando y el último mensaje que hay en ese topic de Kafka. Con lo cual, si no es cero, significa que vas con retraso, ¿vale?, respecto a lo que estás. Como veis aquí, hubo un pico muy bonito y nos dimos cuenta de, oye, las lambdas lo mismo, están como cogiendo mensajes, los cogen como en tamaños de, creo que estaban puestos al principio en 50 en 50, y lo mismo, como que las lambdas están trabajando bien, bastante ligeras, pero esto va lento, o sea, no es capaz de... Entonces, esos event sources, en el caso de Amazon, solo te deja tener concurrencia 1, con lo cual, si tienes uno cogiendo 50, despertándose, 50, me duermo, 50, pues vimos que ampliando ese tamaño de ventana a tamaños más grandes, pues lo mismo, bajábamos a cero sin tocar ni código. Relacionado con todas estas piezas, está muy bonito el diagrama, pero cada cajita que estamos poniendo es una pieza que añade latencia, ¿vale? Porque al final estos son servicios, se tienen que hablar entre ellos y demás. Nosotros al principio estábamos monitorizando únicamente la lambda. O sea, la lambda va bien, pues ya está. Pero teníamos un SLA, o sea, un SLO con el resto de equipos bastante ajustado y claro, nos dimos cuenta de que el API Gateway nos estaba metiendo 20 milisegundos ya de gratis, simplemente por poner el API Gateway. Hace muchas cosas, pero si os fijáis, el rango es casi, gasta más el API Gateway que lo que estamos haciendo nosotros en la lambda, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que la latencia de los clientes es esta, no es esta. Vale, por mucho que monitoricemos, pongamos alertas, pues al cliente le importa esto. Da igual lo que haya por debajo, que es como la capa más externa. Y luego el de en medio es tener en cuenta que a nivel de escala, nuevamente, cuando estás desarrollando, puedes poner loggers donde te dé la gana y demás. Cuando eso lo llevas a producción y en servicios que tienen bastante tráfico, pues en escala todo escala, incluso la factura. Nosotros tuvimos ahí un par de deslices al principio de, oye, cada vez que nos llega un evento para debuguearlo, pues yo imprimo el evento, o sea, todo el evento, el payload, quiero decir, así nos viene muy bien y nada, lo haces en desarrollo y todo es fantástico, lo llevas a producción y pues alguien llama. Entonces lo mismo, limpiar los logs y quedarnos únicamente con la parte que nos hace falta, pues de cara a un on-call o así. Y el último es la parte ya filosófica, que es nosotros como ingenieros de producto queríamos hacer producto, queríamos enseñar y decir esta es la feature, ya la puedes utilizar en cliente de checkout, ya puedes utilizar esto. Y era como, bueno, partes menos importantes como la de continuous deployment, pues la vamos a dejar para el final y ya la haremos porque eso es cosa de ingenieros y no le importa a nadie. Entonces al final dimos la vuelta al proyecto y lo metimos al principio. Y gracias a eso hemos sido capaces de tomar decisiones de hago un cambio, lo despliego sin mirar y puedo seguir a otras cosas y nos ha dado bastante velocidad. Entonces, pues
pues un poco el lema es atacar las partes difíciles cuanto antes y te quitas los dolores. Y ya está aquí. Ah, sí, claro. Hola. Hola, sí, muchas gracias por la charla, me ha encantado. Tengo una pregunta que he basado un poco en experiencias que he tenido y problemas, ¿no? Y tengo curiosidad de ver cómo lo habéis enfrentado. Primero entiendo que Kafka ya lo tendríais montado y habéis aprovechado por eso. Es por la parte de ingesta de eventos y, en vuestro caso, mover de MySQL a Dynamo, de cómo hacer la transferencia de muchos eventos. Creo que Dynamo tenía un límite de, si queréis hacer un batch, de 25 elementos. Si los queréis hacer todos de una tacada. Podía llegar hasta 25. A mí eso se me quedaba muy corto. En general, vosotros habéis ido a eso, a crear esos batches de 25, o Kafka os publica todo independientemente. ¿Habéis tenido problemas a escalar, a ingerir todos los eventos que podáis tener? ¿Qué problemas habéis tenido? ¿Qué soluciones? ¿Qué ideas? Pues yo no recordaba lo del límite de 25. No sé cómo lo solucionamos en ese momento. O sea, al final nosotros recibíamos como un batch, o sea, un montón de cambios en base de datos, que al final nuestro evento representaba que en la tabla X del monolito se han modificado estos recursos, ¿no? Entonces, nosotros eso sí podíamos hacer como un slice, ¿no? O sea, nuestra lambda podía recibir 5.000 y podía ir escribiéndolos en batches de 25. De hecho, tú puedes hacer como ACK parcial, si no recuerdo mal. Entonces, tú puedes decirle a Kafka, estos 25 ya los he procesado. Entonces, en el caso de que se produzca un error al procesar los siguientes 25, te retorna únicamente los que no has consumido. Entonces, la verdad es que no hemos tenido problemas de ingesta a nivel de, sobre todo por disponibilidad de DynamoDB y demás, pero que tú, digamos, en tu código puedes ir haciendo esos trocitos e ir ingestando en Dynamo la cantidad de elementos que consideres. O sea, una de las cosas que sí que tuvimos, que es relacionado pero no del todo, es cuando te conectas a este topic, ese topic cada vez que hay, o sea, imagínate una tabla que tiene 100 columnas, pues igual a ti solo te interesa la columna 1 y la columna 5. Entonces, nos conectamos, o sea, enchufamos el cable, empezamos a recibir eventos y claro, la mitad de los eventos, bueno, la mitad, un porcentaje muy alto, no nos importaban porque pues igual estaba modificando la columna 20. Entonces, en estos conectores, no sé si es de SNS, de Kafka, o sea, esa parte sí que nos conectamos porque ya estaba montada, tú puedes filtrar. Entonces puedes decir, solo quiero que me mandes a la lambda los mensajes que se haya cambiado de este estado a este estado, por ejemplo. Entonces puedes hacer esa primera limpieza y luego es lo que decía Sergi, a ti te llega el batch a nivel de lambda, el batch de 1000 eventos, o sea, 1000 payloads, por simplificarlo, tú puedes iterarlos. Entonces puedes hacer escritura de una en una, de 50 en 50, lo que sea. Pero nosotros no hemos tenido ese problema. Está guay. Gracias. Muchas gracias por la charla. A la hora de decidir qué extraer del monolito, ¿en qué criterios os habéis basado o pasaréis en el futuro para sacar nuevas features o sacar las features que ya existen? Tiesto el micro. No, a ver, lo estoy mirando porque él como que estaba cuando se implementó esa primera funcionalidad en el monolito y yo me incorporé cuando ya se había tomado la decisión de sacarla. Entonces, en este caso fue una decisión más de producto, negocio, en este caso, o sea, se le vio potencial a esa funcionalidad concreta y que podía generar mucho beneficio. Entonces, entiendo que es la decisión que se tomaría, pero yo no la... O sea, es más negocio, o sea, más producto, y producto está... ¿Por escalabilidad o...? No, o sea, en nuestro caso, si queríamos aplicar esto, o sea, el tema es que se hizo el MVP, que el MVP significa lo hacemos como podamos para salir cuanto antes, se puso en producción, se vio que daba muy buenos resultados a nivel de negocio,
y se quiso poner en otras páginas. Por ejemplo, estaba en la listing, lo quisimos poner en el proceso de checkout, ¿vale? El proceso de checkout, tú compras un evento. Entonces, la parte de la problemática de varios eventos todavía no la teníamos. Pero claro, dijeron, oye, esto está funcionando muy bien en listing, en checkout, lo queremos meter en el buscador. Y llega el buscador y te dice, yo es que necesito 50 eventos de golpe. Entonces, tal y como estaba planteado por cómo está la arquitectura del monolito, para sacar 50, tendrían que hacer 50 consultas. O sea, 50 peticiones, para entendernos. Entonces, no escalaba, básicamente. Entonces, se dijo de, oye, vamos a aprovechar, lo sacamos a un servicio con estos requisitos. Pero no es que nosotros como parte técnica decidamos de hay que sacar esta parte y tal, sino que tienes que tener justificación de negocio. Gracias. La primera, gracias por la charla. Mover el servicio para fuera del monolito, añadiendo API Gateway, off, etc. Eso tiene que añadir mucho más latencia. No os habéis comentado de los 20 milisegundos solo del API Gateway, pero supongo que eso se ha consumido solo por el monolito y nadie más. ¿Vale? Pero al cliente final eso tiene que tener un otro impacto. ¿Habéis mencionado el impacto de latencia al cliente final? Este servicio, una de las cosas que teníamos que hacer era que los servicios tienen que ser privados, no pueden estar expuestos a Internet. Uh-huh. Si quieres exponer un servicio a Internet, que sea accesible desde client-side, hay que montar un BFF para que hable con tu servicio por temas de seguridad y demás. Entonces, nosotros medimos cuánto tarda la respuesta en dar esa respuesta al BFF, ¿vale? Por simplificarlo. Y ese BFF es el que nos está haciendo las peticiones. De hecho, esto lo tuvimos bastante vigilado porque los SLOs eran bastante agresivos y al final, si os habéis fijado en esas pruebas que hicimos al principio, eran como por debajo de 50 milisegundos todo el paquete. Uh-huh. Pero claro, nosotros al principio solo vigilábamos la lambda y era como, la lambda va genial, pero claro, no contabas con que tenías ahí un más 20, que por eso lo destacamos. Parte de Dynamo eran 5, 6, 7 milisegundos para las queries que hacemos. Son queries súper sencillas también. Uh-huh. O sea, vamos a por unas claves y las traemos. Entonces son esas capas. Entonces, estás midiendo como de la entrada de tu microservicio hasta la salida de tu microservicio. Sí. Pero seguramente habrá una latencia más en la comunicación entre el monolito y el servicio. Sí, esa está monitorizada por ese BFF o ese servicio que nos llama. Por ejemplo, uh-huh. En nuestro caso nos llama el servicio del buscador. Pues el buscador tiene un pelín más de latencia, pero la parte de networking era muy, muy básica. O sea, no recuerdo las cifras, pero era muy, muy básica. Uh-huh. O sea, la parte más sangrante, de hecho, fue la de la API Gateway, la que nos pilló más por sorpresa. Vale, y mi siguiente pregunta, y es la última, lo prometo. ¿Habéis medido el incremento de coste en infraestructura al mover esos urgency sign-offs para Amazon Lambda, si comparado con antes de estar dentro del monolito? No exactamente. Sabemos lo que cuesta esta infraestructura porque está como acotada, pero medir lo otro es un cálculo súper complicado. Porque qué parte del monolito es de las urgency signals, ¿vale? Porque el monolito es todo. O sea, es la página del evento, la página del buscador, la página, o sea, es todo. Pero el coste de todo el microservicio sabéis. Sí, pero no podemos. Eso supongo. Sí. Seguramente. Es más caro tenerlo fuera. Sí, sí. O sea, en coste. Me atrevo a decirlo sin haberlo visto, sí. Pero. Coste de infraestructura, sí. O sea, coste de infraestructura, 100% va a ser más caro modelo de microservicios. Coste de infraestructura. Pero se nos olvida siempre el coste de persona humana arreglando bug en monolito y esperando a que te lo despliegue el release manager. Entonces. Sí. De hecho, o sea, este servicio tiene ya varios meses en producción y es que el coste de operativa, nulo. Y tenemos, o sea, otra de las cosas, no sé si, creo que está en una slide, pero se nos ha pasado. Tenemos un dependent bot que te va vigilando las dependencias, te las va actualizando, pero al final estás cambiando el código. Pues cada semana alguien da a probar, se pasan los tests, se despliega y no hay más trabajo. Entonces, eso en un modelo de monolito tendrías que estar vigilando la release de mañana para ver si tu cambio ha roto algo, por ejemplo. ¿Vale? O sea, porque al final es un monolito muy grande. Era también sobre la parte de ingesta de datos, que también me toca pelearme muchas veces con estos temas. Veo que utilizáis Kafka y me preguntaba si tenéis algún problema con la entrega, si tiene que ser ordenada.
porque como hablamos de eliminaciones, inserciones, claro, un evento que entre a destiempo te puede estar complicando la realidad de la base de datos. Sí, de hecho, no recuerdo exactamente cómo se llama el parámetro, pero o sea, tú con Kafka puedes conseguir que te vengan ordenados, digamos, pero eso viene con la contrapartida de que no puedes consumir paralelamente, digamos, esos eventos. Esto venía ya configurado del equipo de SRE y demás, de la empresa y tal, pero está configurado de forma que nos llegan siempre ordenados. Entonces, es un problema si no fuéramos capaces de ingestar a la misma velocidad a la que se van insertando, digamos, los eventos, porque al no poder paralelizar, no tienes margen de maniobra, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la obsela, de que tuvimos que estar muy al loro y demás, porque además es que con este tipo de configuración, si yo no soy capaz, porque tengo un bug y no soy capaz de procesar un dato si viene formateado de una forma concreta en un mensaje, significa que yo ya no puedo seguir. Entonces, se me empiezan a acumular los mensajes. Entonces, tiene su contrapartida. Nosotros lo estamos haciendo así, de esta forma ordenada y limitado a no tener concurrencia, pero, o sea, sé que se podría hacer concurrentemente, pero claro, depende del caso de uso. En nuestro caso es que no es lo mismo que se haya vendido, bueno, en el caso de los tickets a lo mejor no tanto, ¿no? Pero importa en el orden en el que llegan los cambios. O sea, según el caso de uso puede que no te importe y puedas paralizar. Sí, por este caso que parece que es bastante importante. Sí. Entonces, claro, un fallo en un mensaje te paraliza toda la cola. Te bloquea, tal cual. Sí, sí. Tiene, o sea, esa contrapartida. Era primar velocidad, sobre todo porque, o sea, estamos vigilando tablas con muchos cambios, o sea, muchos, muchos cambios. O sea, estamos vigilando cambios en la tabla de eventos, somos Eventbrite, y estamos vigilando la tabla de tickets, que nos dedicamos a vender tickets. Entonces, suena como importante y se primó la velocidad. Hay un patrón bastante común también, que es si la lambda como que no es capaz de absorber ese impacto. O sea, nosotros hacemos cálculos muy simples, pero imagínate que tuviésemos que hacer algo más complejo. Hay gente que pone entre medias del SNS. O sea, tenemos Kafka se conecta, publica en un topic de SNS, que es el Kafka de Amazon, muy así por las... Y pones una pieza de una cola. Entonces, la cola recibe como el golpe y tú tienes los workers desatascando. Pero ahí tendrías que añadir lógica en la parte de aplicación para hacerla, o sea, para tener en cuenta el orden. O sea, porque nuevamente puedes hacer colas FIFO también, pero... O sea, es para ver hasta dónde expandes el problema. Volviendo a la velocidad, sin saber mucho de lambdas, las lambdas tienen como un warm-up, ¿no? Sí. ¿Cómo habéis gestionado eso? ¿Te refieres a el arranque, el cold start? Sí. El ciclo de vida de una lambda es, tú arrancas la lambda, tiene un metodito, un handler, y esa lambda ya está arrancada y ese handler puede recibir n peticiones. O sea, digamos que está viva durante un tiempo y luego se duerme, o sea, luego se muere. Puedes o asignarle una concurrencia, en plan de déjame 5 lambdas despiertas para siempre, con lo cual ya eres un poco serverless menos. Pero en realidad, como tienes tanto tráfico, las lambdas están como siempre calientes, porque digamos que la que se duerme no recibe, o sea, hacen ahí el balanceo. Y no hemos tenido problemas de latencia en ese sentido. Pero entiendo que el peor caso sí que tendréis una latencia a la primera llamada. Claro. Lo, o sea, aceptáis eso nos pasa mucho en desarrollo, por ejemplo. Porque claro, en desarrollo no estás todo el rato con la lambda así. Entonces tú haces algo en desarrollo y dices, joder, me tarda un segundo esto en arrancar, ¿sabes? Pero la segunda petición ya va bien. En producción no pasa porque tienes tráfico continuo. O sea, realmente el tráfico es lo suficientemente alto como para que, digamos, que esa primera petición que no eres capaz de atender de forma rápida te compense, porque hay siempre tantas lambdas levantadas y calientes, por decirlo así, que no nos preocupaba en nuestro caso. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.